Señor en esta noche y mi corazón se regocija, hermano, de poder estar en este lugar. Mi saludo a todos los hermanos, amigos que están a través de la radio, y estar en este lugar para mí es una honra, ya que tenemos gratos recuerdos y lo que hermosea, hermanos, este lugar es la presencia de nuestro Dios. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero desde el comienzo, hermano, ya mi corazón palpitaba algo glorioso. Y agradezco a Dios por ver a nuestro hermano evangelista, hermano Dani Lemos. Señor le bendiga, siervo del Señor, que nos ha dado Dios el privilegio de estar allí en la congregación donde él está trabajando. Y desde allí, hermanos, hemos hecho esta alianza. Y gracias al Señor, hermanos, porque vemos que Dios está honrando a sus siervos. Amén. Aquellos que siguen guardando la palabra de Dios. Y lamentablemente hubo lugares que hemos regresado y han cambiado. Pero alabo a Dios por la vida de aquellos que siguen manteniendo la verdad, hermanos. Amén. Y a su nombre. Vamos al libro de Ezequiel, el capítulo número 1. El Señor en este día colocaba esta palabra, Ezequiel capítulo 1, el versículo número 24, y luego el capítulo 2 y el verso 4 en adelante. Cuando usted lo tiene, dice amén. Ezequiel 1, 24 dice así: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Capítulo 2, verso número 8, 4, perdón. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Yo creí que usted iba a glorificar, hermano. Sinceramente creí que este lugar iba a temblar. ¿Sabe por qué? Porque aquí tiene que haber profeta. Aleluya. Gloria al Señor. La ciudad de Charata tiene que reconocer de que aquí hay profeta de Dios. Yo no sé si usted es profeta de Dios en esta noche. Si es profeta, levante esa mano y alabe la gloria de Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora predicaré tu palabra y lo haré para gloria de tu nombre, Señor. Dios mío, te pido humildemente que mientras tu palabra sea ministrada, disertada, tu Espíritu Santo, Señor, venga a obrar. Gloria a tu nombre, y que no cese la alabanza de nuestros labios. Padre, reprendo todo espíritu que no alaba, que no glorifica. Aleluya, que se retire de este lugar y que podamos, Señor, darte gloria y honra por los siglos, en el nombre de Jesús. Aleluya, tome su asiento, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y no deje de glorificar al Señor. Se sienta el cuerpo, pero la lengua tiene que estar activa, hermano. Glorificando al Dios de gloria. Hermanos queridos, hablar de este profeta, hablar de Ezequiel, es hablar de un hombre que tuvo experiencias tremendas con el Señor. Él no tuvo el privilegio que tuvo Jeremías. Jeremías no experimentó el cautiverio que experimentó Ezequiel. Él no tuvo el privilegio que tuvo Daniel, que fue honrado, porque la Biblia dice de que llegó a ser un ministro, un gobernador en Babilonia.
Él no tuvo el privilegio que tuvo Isaías, que fue alguien que se crió en el palacio, que sangre azul corría por sus venas. Ezequiel fue un hombre que tuvo que adaptarse a la convivencia allí en Babilonia. ¿Sabe lo que él soportó? Soportó el cambio climático durante la trayectoria que él estuvo allí en Babilonia. La Biblia dice que él estuvo allí a las orillas del río Quebar, cadenas en las manos, cadenas en los pies, pero esto no impidió que él viera la gloria de Dios. Y yo ya quiero abrir un paréntesis, porque a mí me preocupa algunos creyentes tibios que no cobraron fin de mes y ya no alaban, ya no adoran. Vienen con mal carácter al culto, pero Ezequiel, con todas las dificultades que tenía, látigo sobre su cuerpo, pero él veía la gloria. Oh, gloria al Señor. Y estoy contento, hermanos, porque aquí a mi lado hay hombres que constantemente están glorificando. Porque no es que la gloria va a venir de allí para acá. No, la gloria tiene que venir del lugar santísimo, lugar santo, y llenar todo el templo. Es preocupante cuando a veces vemos obreros que no alaban, no adoran, pero pasan aquí y se ungen. A veces me da ganas, aunque voy a gastar bastante, voy a tener que vender mi auto para comprar micrófono y darle para cada uno. Parece que acá está la unción. No, la unción tiene que estar metida hasta nuestro hueso. Mire que somos ejemplo, ¿eh? La iglesia nos está observando. Pero qué problema, hermano, ¿eh? A veces los coordinadores, los predicadores, hermano, levante su mano, alaba a Dios. Esto tiene que salir de adentro. Pero a veces cuando comienza la tormenta a sacudir nuestra tienda, ahí corremos, ahí hacemos propósito. Pero como estamos bendecidos, como hay salud, va todo bien, ¿cómo nos cuesta adorar a Dios? Pero Ezequiel en esta noche nos va a dar lecciones, que aún estando soportando cambios climáticos, porque durante la noche allí en la orilla del río Quebar soportó, hermanos, hasta 4 o 8 grados bajo cero, y durante el día más de 50 grados de calor. Pero él veía la gloria. Y de los profetas que he mencionado, que fueron contemporáneos, Daniel, Jeremías, fue el profeta que más vio la gloria. Porque para ver la gloria de Dios hay un precio que pagar. Santo. Y más de 46 veces en todo lo que es el libro de Ezequiel, usted va a encontrar de que Dios le dice: hijo de hombre. En otra versión dice: hijo de polvo. Porque cuanto más Dios le revelaba, el Señor tocaba y le decía: ¿sabe qué? La gloria siempre es para mí. Tú eres hijo de polvo. Cuanto más Dios te use, al polvo. Cuanto más Dios te llena, al polvo. Cuanto más, yo no sé si usted está entendiendo, cuanto más está siendo bendecido, soy hijo de polvo. Levanta tu mano y dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. No le decía: tú eres un gran profeta, un gran cantor. Veía la gloria. Y cuando él terminaba de ver las visiones extraordinarias que Dios le mostraba, el Señor le decía: hijo de polvo. ¿Acordaste de dónde te saqué? Eres polvo. Eres hijo de hombre. Y a Dios le gusta trabajar con gente que se humilla delante de su presencia. Dios resiste al soberbio y da gracia, da gracia, da gracia a los humildes. Este
este hombre experimentó cosas gloriosas. Y Dios le fue mostrando, hermano, de todo lo que es el capítulo 1. Porque luego viene el llamamiento. Dios le comenzó a revelar, le mostró cosas gloriosas. Y él observó. El Señor le mostró algunos seres. Le mostró ángeles. Y hemos leído el capítulo número 1, el versículo número 4, donde él no solamente vio, sino que había oído el sonido de sus alas que andaban. Y luego dice de que había un sonido como de muchas aguas. Y también escuchó la voz del Omnipotente. ¿Sabes que Dios le estaba revelando a este hombre el sonido de muchas aguas? ¿Cuál era esa voz? Era la voz del Señor. Porque Dios le reveló a Juan allí en el capítulo 1, la voz como de muchas aguas era la voz del Señor. ¿O qué sería nuestros cultos si no escucháramos la voz como de muchas aguas? Y sabe, hermanos queridos, algunos que tuvieron la oportunidad de estar en algunos lugares como misiones, que en una oportunidad fuimos a Iguazú y era tanto el sonido que emitía esas aguas que hablábamos entre nosotros. No te escucho, Dani, estábamos a un metro. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? El sonido de muchas aguas. ¿Sabe de qué? Muchas veces, hermano, Dios permite que yo desaparezca, pero que se oiga la voz del Maestro de muchas aguas, la voz del Señor. Cuando el Señor habla, la voz del hombre es silenciada. La voz como de muchas aguas. Y luego él dice de que oyó la voz del Omnipotente. ¿Cuál es la voz del Omnipotente? Es la palabra. Nunca la palabra será silenciada. Dios ayude a los que predican la palabra. Dios le estaba mostrando a Ezequiel, por más que sea el cautiverio, porque el cautiverio más duro que experimentó Israel fue el cautiverio babilónico, pero Dios le estaba diciendo: vas a oír la voz como de muchas aguas. Pero también, Ezequiel, aún en el cautiverio vas a oír la voz del Omnipotente. La palabra será predicada en la pandemia, en la cuarentena. La palabra ha sido predicada. Dios ha levantado esta radio para que se anuncie la voz del Omnipotente. Predique la palabra. Prediquemos de Cristo. Aleluya. Es lindo el testimonio, sí, es lindo. Pero necesitamos predicar la palabra. Que se oiga la voz del Omnipotente. La voz del Todopoderoso. Aleluya. Dios está buscando en esta noche gente que sea la voz para predicar la palabra. No se centre en usted mismo. Hay gente que habla más de ellos. Ah, no, porque a mí Dios me usa. Dios me dio. Yo hice esto, yo hice aquello. Que se oiga la voz del Omnipotente. La palabra. Y la tercera lección que Dios le estaba enseñando a Ezequiel en el versículo 24: el primero, la voz como de muchas aguas; el segundo lugar, la voz del Omnipotente; y en tercer lugar, dice aquí: y he oído el sonido ¿de qué? De las alas. ¿Sabe lo que Dios le reveló al dulce cantor de Israel, a David, en el Salmo 124, de que nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador? Un ave que está prisionera no vuela.
tantos cristianos que Satanás o el cazador le ha apresado. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, se tiene que oír el sonido. Está libre para adorar. Sé que usted está entendiendo. Está libre para levantar las manos. Está libre para glorificar. Oh, yo quiero ver si hay en esta noche aves aquí en la era que pueden alabar a Dios. Que se oiga el sonido del cielo. Yo siento a Dios en esta noche, hermano. La iglesia orando y adorando. Aquí hay aves que el Espíritu de Dios hay. Saca malaya, soja. Le va a sacar de la cárcel. No puede adorar, no puede bendecir. No siente la gloria. Pero en esta noche se rompe el lazo del cazador. Lo que él estaba observando, la visión que él estaba teniendo, Dios le estaba revelando de que esos seres eran ángeles que estaban al servicio, porque Dios le mostró de que estos seres, su aspecto era como de león, de águila, de buey y de hombre. Aleluya. Y Dios le mostró algunas ruedas. Y hasta le mostró el trono. Y donde se movían las ruedas, se movía el trono, ellos también se movían porque estaban al servicio. Sabe, hermano, de que tenemos que reconocer que el hombre por naturaleza tiene problemas para servir. Alguno Dios tiene que tratar fuerte para que le sirva. Pero los ángeles, aquí en la revelación que tuvo Ezequiel, nos dan lecciones de servicio. Ellos constantemente movían sus alas y servían y servían y adoraban y cantaban. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice allí en el Evangelio de Mateo que los ángeles le servían a Jesús? Daniel capítulo 6 verso 10, Daniel dice que el Señor envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Los ángeles nos dan lecciones de servicio. Gente que perdió el deseo de servir a Dios, que ya perdieron el fervor. Ahora aquí Dios le estaba mostrando de que ellos servían. Salmo 34 dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Los ángeles siguen al servicio, hermano. No, usted no entendió. Hay una lección para esta noche. Usted que está allí, aleluya, con pereza para servir a Dios, para adorar a Dios, que pone tantos pretextos. Los ángeles en esta noche nos van a enseñar a la luz de la palabra. Ellos siguen sirviendo. Jacob vio campamento de ángeles. Aleluya. Y ahí en Daniel capítulo 7, 8 y 9, Dios le da la orden al arcángel Gabriel y le dice: tienes que enseñarle, instruirle, darle explicación a Daniel con respecto a qué significan las visiones. Ellos nos dan ejemplo de servicio. ¿Sabe, hermano? Es que el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, él era un servidor. Él era el ángel de luz. Él recibía toda la gloria que iba de la tierra. Pero un día el orgullo entró. Y cuando entra el orgullo, no hay servicio.
el orgullo, entró la vanagloria y se cansó el ángel de luz de servir. No voy a servir más. Ahora voy a ir en contra. Ya no voy a ser más aquel ángel que estaba al servicio. Aleluya. ¿Y sabe lo que dijo Satanás? Subiré más arriba. Y el Señor hizo lo contrario. Descenderé abajo. ¡Aleluya! Satanás dijo: no le voy a servir, voy a estar arriba del trono. Y el Señor dijo: yo voy a descender a la tierra. Mire la humildad de Cristo, que la Biblia dice de que Él mismo se identificó ser un poco menor que los ángeles. Aleluya, gloria al Señor. Esto es para aquellos hermanos que a veces están allí orgullosos y dicen: yo soy mejor. Ay, si a mí no me dan, no pasa nada. Si yo no predico, si yo no canto, si yo no estoy ahí, no. El Señor nos enseña que Él se hizo menor. Aleluya, alabado sea Dios. Yo voy a subir al trono, dijo Satanás. Y el Señor dijo: yo descenderé a la tierra. Aleluya. ¿Y sabe lo que dijo Satanás luego? Ya no quería más servir. Dijo: ahora yo voy a ser más grande que el Altísimo. Y dijo el Señor: yo me voy al pesebre. Tú te vas más arriba, yo me voy más abajo. Oh, gloria al Señor. Yo siento a Dios en esta noche, hermano. Y para que usted llene este lugar de alabanza, quiero darle una noticia. Satanás cayó como un rayo y el Señor se levantó de los muertos. Aleluya, subió al cielo y está intercediendo a la diestra del Dios Padre. Intercediendo en esta noche por la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Satanás se cansó de servir. Sirva a Dios, sirva a Dios, sirva a Dios. Sirvamos, 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 sirvamos. Sirva, no se cajabas. Yo siento a Dios, hermano. Alabe su gloria. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya, diga: yo no me cansaré de servir, yo no me cansaré de servir. Alabado sea Dios, el Señor nos da ejemplo. Él dijo: yo no vine para ser servido, yo he venido para servirle. Aleluya. Y Dios le seguía revelando cosas gloriosas a Ezequiel. Párrafo final del verso 24 dice que él escuchó ruido como un ejército. Aleluya. No solamente escuchó la voz como la de muchas aguas, ni la voz del Omnipotente. No solamente observó el servicio de los ángeles, sino que también oyó ruido como de un ejército. ¿Sabe usted que estamos en el ejército del cielo? Pero hay algunos creyentes que creen que están en un hospital, viven enfermos. No, señor, no, señora, estamos en el ejército. Habrá heridos, sí, pero el Señor los sana y se meten en la batalla. Estamos en guerra. Oh, no estamos en un campo físico, no. Estamos en un campo espiritual. Y aquí en este ejército no vienen los cobardes. Aquí vienen los valientes. Aquí, oh, alábelo, alábelo, alábelo. ¿Dónde están los valientes? Oh, gloria al Señor.
Qué lindo es su presencia, hermano. Pero hay algunos cristianos bastante mañeros que viven enfermos. Tenemos que estar ceñidos. Tenemos que estar revestidos de todas las armaduras. Aleluya. Y Dios le seguía revelando. En el capítulo número 2, verso 1, el Señor le habla y le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Porque Dios no habla con caídos. Las veces de que Dios llamó a alguien, le dijo: colócate de pie. Y él no se levanta. En el versículo 1, él no se levanta. Escuchó la orden, pero él no se levanta. Pero luego, dice la Biblia, entró el Espíritu de Dios. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y ahí escuché al que me hablaba. Y ahí comenzó el Señor a darle la dirección. Y le dice en el versículo número 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro. No es fácil ser profeta. Hoy muchos quieren ser profeta y hay unos cuantos yapuceros mentirosos. El verdadero profeta va a tener enemigos. ¿Cuáles serán los enemigos, pastor? Aún lo de la propia casa. Mire lo que el Señor le habla y le dice: el carácter de ellos será duro. El corazón de ellos está duro. Qué bueno es Dios, hermano. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, Ezequiel, porque son casa rebelde, siempre conocerán de que hubo profeta entre ellos. Siempre ellos conocerán, tendrán que conocer y se van a recordar: ah, aquel era un profeta de Dios, aquella era una profeta de Dios, aquel era un hombre de Dios, aquel sí que hablaba la palabra de verdad, aunque a veces nos incomodábamos en el banco, pero nos hablaba lo que el Espíritu Santo le decía. Y Dios en este tiempo está buscando, aleluya, hombres y mujeres de este calibre que hablan y denuncian el pecado. Casa rebelde. Dios comienza a revelarle a Ezequiel cuál era el comportamiento y la conducta de estos hombres. Pero él tenía que dejar marcas. Por más que ellos no reciban tu mensaje, tú tienes que hablarles. Hoy hay algunos que dicen: yo no predico el más en mi congregación porque no me quieren oír. Mejor me voy a otra. A mí me gusta andar viajando por allí porque en mi iglesia no me recibe. Entonces algo está pasando. A mí no me quieren o no aceptan la palabra. No, si realmente está viviendo de acuerdo a la palabra, el pueblo tiene que recibir el mensaje de Dios. Tiene que haber marca, tiene que quedar secuela. Alabado sea Dios, aunque algunos, hermanos, crujen sus dientes, pero hay que predicar la palabra del Señor. No, usted no entendió. Hay que amonestar al pecado. Al pecado no se le acaricia. Hay que amonestar, iglesia del Señor. Dios, alabe su gloria en esta noche. El profeta tendrá enfrentamientos. El hombre que he llamado. Y a veces, hermano, mi corazón se quebranta cuando oigo a algunos predicadores que se acomodan
que se acomodan con el pueblo. Y de acuerdo al ambiente trae el mensaje. Y algunos son tan emocionalistas. Y algunos carnales se ungen. Pero cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, cuando Dios nos llama de casa rebelde, como en esta ocasión, vas a tener enfrentamientos. Aleluya. Y mire lo que dice el capítulo 3, hermanos. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Verso 7. La casa de Israel, allí donde estuvo la gloria, allí donde estuvo la presencia, no te querrán oír. Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y prepárese para dar gloria. Porque esto es lo que Dios va a hacer en esta noche con la iglesia. He aquí, yo he hecho tu rostro, ¿qué dice? Fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. No importa que sean muchos, no importa que sean en gran cantidad, pero en esta noche Él se responsabiliza con la gente que quiere servirle. Dios se responsabiliza con la iglesia que quiere seguir manteniendo la santidad. Yo seré más fuerte que ellos. Yo seré contigo. Alabe la gloria de Dios en esta noche. Sabes que Dios te habla a ti, hermano. Sabes que Dios te habla a ti, hermana. Sabes que Dios habla al ministerio, a los pastores, a los ancianos, a los músicos que están presentes en esta noche, y usted que está a través de la radio. Esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Alabado sea Dios. Dios está levantando una generación que va a enfrentar a los que tienen el rostro duro. Tal vez usted diga: pastor, pero ¿cómo voy a enfrentarle? Ellos son en gran cantidad, cada vez se están aumentando y se están extendiendo, cada vez están más rebeldes, cada vez se están levantando más tibios, más livianos. ¿Cómo le vamos a enfrentar? Yo quiero darle fundamento para que usted alabe la gloria de Dios. Verso 9: como diamante, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No lo temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cuál es el rostro de los tibios? ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es la frente dura? Como un pedernal, lo hizo el Señor. Pero el rostro de la iglesia es como diamante. Que está entendiendo lo que Dios está revelando a través de la profecía mayor en la palabra. No tengamos temor, pastores. Usted que me está escuchando a la radio, que el enemigo te está diciendo: afloja un poco la doctrina, permití esto, permití aquello, porque estamos quedando poco, aunque sean duros, pero Dios va a colocar tu rostro como diamante. Alábelo, 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 alábelo.
Alábelo, porque la iglesia brilla. La iglesia brilla, la iglesia brilla. La iglesia va a seguir, Jabasahala. La iglesia va a seguir brillando, hermano Daniel. La iglesia tiene el brillo del diamante. Aleluya. Aleluya. Ellos vienen con el rostro duro, diciendo hay que aflojar. La iglesia va con el rostro del diamante, con el brillo de la presencia de Dios, diciendo no, no vamos a aflojar, todo lo contrario, vamos a ajustar más la palabra. Oh, gloria al Señor. Ellos vienen diciendo vamos a permitir el adulterio. La iglesia del arrebatamiento tiene el rostro como diamante, brilla y dice no, aquí el adulterio no entra, aquí la... Ay, Señor. La gloria de Dios está cayendo, hermano. La gloria de Dios está cayendo. El brillo, el brillo, el brillo. El Espíritu de Dios habla a la iglesia velajera. Van a venir. Van a venir. La iglesia seguirá brillando. La iglesia de Cristo tiene el rostro de diamante. Oh, gloria al Señor. En esta noche el Espíritu de Dios quiere dar esta dádiva a la iglesia. Aleluya, comunidad cristiana. Se están preparando para venir a traer una nueva doctrina. Pero el Señor habla, rostro de diamante. Levante la mano y ore, 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 clame, clame, clame la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, reprende. Gloria a Dios, adora al Señor, hermano, adora al Señor, adore. Aleluya, hay un espíritu inmundo que está retrocediendo. Otro nuevo evangelio, queremos el evangelio de la cruz, queremos el evangelio de la santidad. Jumada cantala y shere calaba cantala, rimanandere y caraba surianda, rendarandere y caray, santo, sama, suja, rica. Dios está sellando en esta noche a profetas aquí. Satanás en estos días ha querido sellar tu boca, pero en esta noche hay victoria. Espíritu, Espíritu.
que desciende como fuego, como en Pentecostés. Cántelo, cántelo. Ven y lléname de nuevo. Mire que Dios le va a llenar, dígalo. Espíritu. Ahí Dios está llenando, ahí Dios está llenando. Como fuego, como en Pentecostés. Diga, yo quiero. Ven y lléname de nuevo. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu hermosura. Con tu poder. Y levante, levante ese volumen de adoración. Aleluya, ¿dónde están los que quieren el rostro del diamante? ¿Dónde están los que quieren el brillo de la gloria de Dios? Dile, lléname. Lléname. Con tu poder, Espíritu, 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 aleluya, me enciende como fuego, oh, como el Pentecostés, y lléname. Como un fuego, aleluya, colóquese en la piel, como el
solamente el que quiera el brillo del Espíritu en esta noche deje su lugar y venga, aquí hay un lugar, aquí en el frente. Presencia, qué linda presencia, qué linda presencia. Aleluya, aleluya. No cese de darle gloria, hermano. Dios está haciendo cosas gloriosas. Aleluya, alabado sea Dios. Hay hermanos que hace tiempo no sentían la gloria de Dios, están sintiendo ahí. Aleluya. Oh, Dios está trayendo renuevo en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Venga adorando, venga adorando. Venga adorando, venga adorando. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendigo el nombre de Cristo en esta noche, hermano. No cese de darle gloria. Aleluya, el espacio aquí es reducido. Aleluya, pero allí desde su lugar vaya levantando esa manito al cielo. Porque vamos a hacer una oración, hermanos. Gloria al Señor, una oración poderosa. Bendito sea Dios. Aleluya, y algo Dios va a hacer en esta noche, hermanos. Aleluya, los jóvenes orando, los jóvenes orando, los adolescentes orando. Porque en esta noche la gloria de Dios va a llenar este lugar. Va a haber bautismo con el Espíritu Santo. Dios va a alegrar el corazón de padres. Dios va a alegrar el corazón de madres en esta noche. Porque el Espíritu de Dios va a llenar, 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 va a llenar este lugar, va a llenar este lugar. Alabamos a Dios, tu rostro va a ser como diamante para enfrentar al pecado, para enfrentar, aleluya, gloria al Señor, a las ofertas de este mundo, para enfrentar a la tentación. Tú necesitas tener el rostro como diamante. Aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya, vamos a orar, levante su mano al cielo en esta noche. Aleluya, los hermanos van a adorar el nombre de Dios. Y usted comienza a hablar con Dios. Diga, Señor, lléname, lléname en esta noche. Quiero, Señor, ese brillo. Quiero ser como el diamante. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que se oiga esa adoración en esta noche. Que se oiga, que se oiga, que se oiga. Aleluya, comienza a levantar ese clamor. Aleluya, comienza a levantar ese clamor. Ahí, 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 comienza. Ahora, 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 Dios mío, ahora, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, 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 Señor, se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Oh, Señor, bautiza con tu Espíritu Santo y fuego ahora. Ahora, ahora, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, ahora. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, los obreros van a imponer las manos. La gloria de Dios va a llenar en esta noche. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Raba Shurikandala. Toca Dios mío, toca Dios mío, toca Dios mío con tu Espíritu Santo en fuego. Ahora, 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 abre tu corazón. Abre tu boca. Él te llena, 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 Él te llena. Su gloria tocaré. Dios mío, queremos tu gloria. Queremos tu gloria, Señor. Marca, marca los Ezequiel en esta noche, Dios mío. Levanta una generación que ame tu palabra. Levanta una generación que guarde tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Qué lindo es Dios, hermano. Qué lindo es Dios. Esa lágrima está dando señal. Esa lágrima es señal de que hay quebrantamiento. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. Gloria a Dios. Busque, busque, busque la presencia. Busque la presencia de Dios en esta noche. En el nombre de Jesús.